Hola Pedro y Maite, ¿cómo estáis? Perdonad que os mande el vídeo al final tan tarde, pero llevo un día un poco de loco y además, como creo que se me nota en la voz, estoy un poco hecha azúcar. Tengo un catarro encima que me van a reventar los oídos. Pero bueno, no me quejo más allá de lo justo y necesario. Estaba viendo un poco cómo hacerlo de la. Joder, se me ha ido. Lo de la segmentación para la campaña de embarazada. Y bueno, me he metido en esta página, que es la página del grupo de música de Adri. Aquí está Adri. Y bueno, vamos a imaginar que en vez de ser la página de Adri, es vuestra página y que queréis promocionar una publicación que es para buscar embarazadas que se apunten a Holistic Fit, ¿no? Lo primero y muy importante es que al final el texto de vuestro anuncio sea muy atractivo. Y con muy atractivo me refiero a que remarquéis bastante los beneficios que van a tener con las clases para premamá. ¿Por qué? Porque funcionan mucho mejor los beneficios que las características. Es decir, en lugar de explicar los tipos de entrenamiento que vais a hacer, pues al final es un poco explicar más qué van a conseguir si van a esas clases, cómo se van a sentir o cómo se va a sentir el bebé. Ahí vosotros la verdad es que sabéis bastante más que yo. Solamente os digo un poco la estructura de cómo debería ser, ¿no? Bueno, vosotros queréis promocionar una publicación, que es este botón fantástico y tan atractivo que tiene aquí Facebook, que os digo desde ya, no tiene los mismos resultados que tenía hace años y de hecho suele funcionar regular. De todos modos, me parece guay que lo trabajéis y que lo probéis. También me ha contado Nacho, perdón, me ha contado Pedro lo de poner flyer o publicidad en centros de ginecología, que al final ahí vais a tiro fijo, porque me imagino que no habrá muchos centros en Alcoy, no lo sé, de ginecólogos que lleven los embarazos, y ahí sí que vaya a ir directo al público y espero que funcione de puta madre, la verdad, porque me parece una idea genial que ha tenido Pedro. Entonces, a la hora de trabajar en Facebook para promocionar la publicación, le vamos a dar a promocionar publicación, aunque ya aviso de que no funciona tan bien como el administrador de Facebook Ads. ¿Por qué os explico esto en vez de Facebook Ads? Porque Facebook Ads es un follón. O sea, es un follón que se tendría que ver con bastante más calma. Es un software mucho más completo y mucho más difícil de utilizar que el que yo utilizo para montar las campañas que hacéis con MPG, ¿vale? Entonces, a la hora de promocionar la publicación, claro, tampoco sé exactamente cómo lo tenéis pensado, pero me imagino que lo que queréis hacer es conseguir interacciones, ¿no? Porque creo, no estoy segura, pero no estoy segura de que tengáis una web donde queréis que vaya la gente. Pero bueno, vamos a darle a interacciones, que me imagino que es lo que estáis interesados. Y, vale, a mí se me ha guardado porque esta es la segunda vez que hago el vídeo, ¿vale? Pero vamos a imaginarnos que este post, que en realidad de un grupo, va a ser para embarazada y vamos a hacerlo de nuevo. Necesitamos segmentar la audiencia. Entonces, a la hora de segmentar la audiencia, le vamos a dar aquí a hacer la edición, a editar esa segmentación. Yo lo tengo ya hecho, pero voy a rehacerlo para vosotros porque no me pensaba que se me iba a guardar y se me ha guardado. Vale. Entonces, sí, hay que poner la ubicación. Gracias, Facebook. Obviamente queremos a mujeres, son las embarazadas, a no ser que queráis todos para que así también se entren los papis, que también está guay, ¿sabes? Que a las clases de embarazadas también vayan los padres, algo que se estila mucho hoy en día y que está muy guay. La edad, yo he puesto esta edad, no creo que haya mujeres de más de 45 años, quizás la haya, de hecho la hay, que se atrevan mucho a tener un embarazo. Yo no me atrevería, sinceramente, pero quizá hay algunos que sí. Lugares, el lugar lo tenemos claro. Queremos que los anuncios salgan en Alcoy, que es nuestro pueblo. Le damos aquí. De forma automática, Facebook te dice que Alcoy no es suficiente y que necesita por lo menos llegar a 40 kilómetros más. Y tú le dices, no. No, porque a mí personas que tengan a un radio de 40 kilómetros no me interesan. ¿Por qué? Porque yo tampoco les intereso a ellos, están demasiado lejos. Entonces, desplegamos aquí y le damos a solo ciudad actual. Yes.
De esta forma ya sabemos que los anuncios van a entrar dentro de nuestro pueblo, que es Alcoy. Si queremos poner en alguno más, no pasa nada, pues también lo podemos poner. Por ejemplo, veo que aquí está Ibi, pues ponemos Ibi o no. Pero yo creo que con Alcoy vais bien. Otra forma de hacerlo, en lugar de poner el pueblo, que a lo mejor la lías, se puede poner el código postal también. Si yo quiero que el anuncio salga en Alcoy y también salga en Almería, en mi zona, pues pondría el código postal. Aquí. Que está en mi zona, aquí la zona donde yo vivo. Entonces, vuestro anuncio saldría en Alcoy y en mi zona. Lo quitamos. Después, la parte divertida es lo que he borrado antes, así en plan rápido, para que no lo veáis, para que veáis cómo lo hago. La parte divertida viene aquí, porque es a la hora de buscar los intereses de la gente cuando podemos definir realmente a quién queremos que le llegue el anuncio. Y aquí no es que haya una receta ya prescrita, es decir, tú no puedes decirle a Facebook: muéstrale el anuncio solamente a las personas que están embarazadas en mi pueblo. Porque, no sé, no se puede hacer, ¿sabes? No existe una opción en Facebook que te diga: marca esta casilla si estás embarazada. Entonces, por esa razón, Facebook no puede directamente encontrar a las personas embarazadas. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Buscando cosas que le pueden interesar a esas personas. ¿Y qué hace Facebook? Pues el anuncio se lo va a mostrar a las personas que han mostrado interés en esta página, en esta publicación, en estas cosas, que tiene estos datos demográficos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo pongo aquí embarazo y ya me van a salir algunas sugerencias. Por ejemplo, embarazo. Sugerencia. Y al dar la sugerencia me va a mostrar un montón de cosas relacionadas. Pues, por ejemplo, personas que estén interesadas en la lactancia materna. Bebé, nacimiento, pañal, bebé, los coches de niño, biberón, chupete, pañales. Ay, he visto Huggies por ahí, se me ha ido. No digo de ponerlos todos, ir leyéndolos y viendo los que pueden cuadrar, los que pueden ser de interés para las personas. Leche maternizada, fiestas premamá. Mira, esto es muy interesante. Fiestas premamá. Joder, saca leche. Pues eso, ir viendo cositas. No sé si pongo futuros padres, me saldrá algo. No. Aquí ya salen padres. Pero, mira, o sea, aquí ya tenemos los intereses que nos interesan, ¿no? Joder, valga la redundancia. Sabemos que nos interesa bebé, que nos interesa biberón, que nos interesa chupete, ¿no? Cuantas más cosas pongamos aquí, la audiencia va a crecer. Con lo cual es muy interesante, cuantas más cosas relacionadas con embarazo pongamos, mejor, porque esto hará ¡vum! Y crecerá. Pero no queremos que le llegue a los que son padres. Entonces, además de poner esto, que son los intereses que nosotros estamos buscando, queremos excluir a las personas que ya son papás. Entonces, ponemos padres. Mierda, antes había puesto. ¡Ah! Antes que había puesto antes que me había salido padres. No me acuerdo que había salido, pero era perfecto. Paternidad. Ahí. A ver, lo voy a buscar aquí. Esto, padres con hijos adultos. Entonces, eso lo queremos poner aquí. A ver. Uf. Eso debería salir aquí también. Y deberíamos ponerlo para que lo excluya, para no llegarle el anuncio a los padres. Y ahora no me sale. Y estas cosas pasan mucho con Facebook, que es lo que me saca a mí de paciencia. A ver.
Vale, pues ahora no sale, no quiere salir, no pasa nada. Madres. Madre mía. Bueno, lo siento, ahora mismo no sale y fíjate que aquí sí me sale. Padres con hijos, o sea, lo suyo sería, si funciona cuando lo hagáis vosotros, que excluyáis a, por ejemplo, padres recientes. Que a lo mejor los padres recientes siguen todavía, o sea, digamos que Facebook, como son padres recientes, todavía entienden que son, que tienen estos intereses, ¿vale? Pero no, obviamente, a vosotros no os interesa. Esta opción, que ahora mismo no me deja, deberíais ponerla aquí. Padres. Mierda. Nada, no me deja. Sí. Vale. Lo siento. Facebook a veces me hace esta jugada y lo paso mal. Lo dejamos así, ¿vale? Pero básicamente esta es la forma de segmentarlo para que llegue al público que vosotros estáis interesados. La mejor forma a la hora de hacer la promoción. Me imagino que vosotros habréis hecho algo muy parecido a lo que yo acabo de hacer. Que no lo sé, ¿eh? Pero si os sirve de ayuda, yo feliz. Y si no os sirve de ayuda, yo lo siento muchísimo. Si no os sirve de ayuda, si algo que ya habéis intentado y que como habéis visto no os da resultado, entonces tenemos que plantearnos lo de hacerlo del administrador de Facebook, que ya buscaré la forma. También podría incluso hablar con Nacho a ver si podemos hacer algo para vosotros que sea ya más, al final un poquito más profesional. Supongo que por eso nos dedicamos a esto, ¿no? Y ya está. Cualquier cosa, por favor, me lo decís. Yo ya sabéis que estoy encantada de ayudaros. Aunque el tiempo últimamente lo tengo un poco jodido. Pero bueno, que estamos en contacto, que espero que consiga ya muchas mamis para que vayan a Holistic Fit. Yo estaría encantada si fuera a ser mami, pero sí estaría encantada de poder ir al centro con vosotros si estuviera más cerca. Un abrazo para los dos.